Tengo 64 años. En el 2012 tuve 7 infartos y en el 2014 me regalaron un corazón. Luis Gerardo llevaba una vida que él calificaba como normal. Hacía poco ejercicio, bebía alcohol en ciertas ocasiones, tenía jornadas de trabajo de hasta 48 horas, mismas que derivaron en estrés laboral, sedentarismo, mala alimentación y tabaquismo. Un día, al volver a casa, sintió una sudoración excesiva. Sin embargo, no hizo caso y lo dejó pasar. 3 semanas después, Luis Gerardo sufrió 7 infartos en un lapso de 2 horas, que dejaron a su corazón con una funcionalidad cardíaca del 12%, lo que ocasionó en sus pulmones síndrome de inmunodeficiencia respiratoria aguda. Estuvo casi 2 meses en terapia intensiva. Después de 2 años, su insuficiencia cardíaca obligó a sus cardiólogos a someterlo a un trasplante de corazón. Empezamos con el proceso, vieron que sí era apto yo para el trasplante, que tenía las características, el porcentaje de corazón que me había quedado, la edad. Yo ya estaba un poquito más recuperado de peso, entonces empezamos el protocolo de trasplante. Afortunadamente todos los eventos los fui superando y se llegó al momento en que me dijeron, pues sí, sí eres apto para un trasplante. Yo sabía que era una apuesta a largo plazo. Dije, bueno, pues una posibilidad para que tenga yo para vivir mejor. La tomo y hago lo que me indiquen y espero los tiempos. Entonces, cuando empiezas a averiguar, ¿no? Un trasplante de corazón, cuántos hay, qué disposición hay, cuántos somos los que estamos. Y me daba cuenta que no era una gran lista, porque tienes que tener ciertas características para poder formar parte de esa lista. No me hicieron recomendaciones que no me enfermara, que me cuidara el estómago, que yo tenía que estar en las mejores condiciones para cuando llegara ese momento, que nunca se sabe cuándo es. Me recomendaron que los fines de semana no saliera, porque desgraciadamente la mayoría de los donantes mueren en accidentes. Era lunes cuando, en medio de una de sus visitas al Centro Médico Nacional Siglo XXI, recibió la noticia: tenemos un corazón para usted. Sin embargo, pasó a ser para otra persona. Al cabo de 8 días, después de recoger unos medicamentos, hubo otra llamada. Luis Gerardo, que se regrese al centro médico porque hay otro corazón que tiene usted la posibilidad que sea para usted. A las 5 o 6 llegué, directo a urgencias, ya me estaban esperando y me pasaron a preparar, a tomar muestras de sangre, a ver cómo venía yo de salud, todo muy bien. Y por ahí de las 9 de la noche nos avisaron a mí y a la familia, este es el de él, lo vamos a trasplantar. En cualquier momento bajan por usted a urgencias para llevarlo a quirófano. Pues, alegría, preocupación, conscientes que era el dolor de una familia, la cual me iba a dar a mí una oportunidad de vida. Me suben al quirófano, me recibe una doctora que era la jefa de anestesia y me dice, pues aquí ya estamos, Luis Gerardo. Le vamos a poner uno de 16. Pues dentro de mi ignorancia dije, 16, ¿qué? 16 válvulas, 16. No, no sé, no sabía a qué se refería, ¿no? Y ya después me enteré que era un corazón de 16 años. La donación de órganos creo que siempre ha sido muy importante. Cuando la vives de cerca, bueno, pues se hace impactante todo, ¿no? El trasplante de corazón obviamente está ligado a una muerte. Eso te debe de comprometer a cuidar para que esa familia que quiso que su familiar, con todo el dolor para ellos, trascendiera, honrarlo. Luis Gerardo dice que nació 3 veces, el 7 de noviembre de 1955, el 26 de mayo de 2012 cuando sobrevivió a 7 infartos y el 28 de abril del 2014, el día que le realizaron el trasplante. Fue como volver a nacer, por supuesto, obviamente que gracias por haber
permitido que su hijo trascendiera en muchos de nosotros y que ellos sepan que ese gran sacrificio está funcionando, ¿no? O sea, no fue en vano. Ya llevamos juntos él y yo cinco años, entonces obviamente es parte de mi vida. Entonces, él me está dando la vida.